que reconocer la labor y el esfuerzo de sus entrenadores, la entrega de estas personas que todos los días dan lo mejor de sí por el deporte y que son los que están construyendo un estado más fuerte para todos y para todos. Siempre es motivante recibir un premio como reconocimiento a los logros deportivos, porque significa que el esfuerzo de muchas horas de dedicación y entrenamiento ha tenido recompensa. Pero más allá de los premios y reconocimientos, para nosotros la práctica del deporte es una pasión que alimentamos cada día, porque nos hace creer en nosotros mismos y saber que es posible alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto. Yo los exhorto a que sueñen en grande, a que sueñen haciendo cosas que a lo mejor ustedes en estos momentos dicen imposibles, pero son posibles soñarlas. Ya después de tener esos sueños, que trabajen duro, que trabajen arduamente día tras día. ¿Para qué? Para que esos sueños se conviertan en realidad. Tenemos ejemplos extraordinarios que nos demuestran en los hechos de Tamaulipas, como lo hemos dicho siempre, es tierra de campeones. Aquí tenemos Vanessa, Raúl, Juanito, Iván, todos los que recibieron el premio. La verdad es que todos forman parte de este gran equipo